Hay una antigua parábola hindú de principios del siglo XIX que habla sobre la forma como seis científicos ciegos examinan a un elefante. Uno toca la cola y dice: el elefante es como una cuerda. Otro toca la pata y dice: el elefante es como una columna. El tercero toca el cuerpo y dice: no, el elefante es como una pared. El cuarto toca la oreja y dice: el elefante es como un abanico. El quinto toca los cuernos y dice: están equivocados, el elefante es como una lanza. Y el último toca la cola y dice: el elefante es igual a una serpiente. ¿Qué quiere decir esto? La medicina a lo largo de los últimos años hizo un enorme progreso examinando el cuerpo por pedacitos, por separado. Y de esta manera, la medicina realmente progresó muchísimo en conocimiento de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Se olvidó de un pequeño detalle: pegar todo otra vez en una sola unidad. La fisioterapia, una ciencia mucho más joven que la medicina, y particularmente algunos aspectos de fisioterapia como terapia manual, están buscando la unificación de la dinámica corporal. Yo no me refiero solamente a la unificación del movimiento a nivel articular o muscular, la unificación entre diferentes sistemas. Y la única estructura que está presente en todas las partes del cuerpo, que está unificando todos los sistemas corporales, es el tejido conectivo. La fascia se manifiesta como una forma del tejido conectivo, con una gran capacidad no solamente de unificar mecánicamente, sino tal vez lo más importante, unificar funcionalmente. Quiere decir que la fascia sirve al sistema nervioso central realizar sus tareas de una manera muy eficiente. Cuando realizamos un movimiento cualquiera, se mueve una víscera, se mueve el músculo, una articulación, una arteria, una vena, el sistema linfático, y todo esto, bajo órdenes del cerebro, está realizando justamente la fascia. Y el tratamiento del sistema facial, hasta hace muy poco, estaba totalmente olvidado en las cadenas grandes de formas de razonamiento clínico dentro de fisioterapia. En los últimos años se han realizado importantes internacionales congresos de investigación sobre la fascia. Lo que nos imaginamos muchas veces en relación con la experiencia clínica solamente, hoy en día lo está afirmando la ciencia. Sabemos mucho más sobre la fisiología, anatomía facial y, lo más importante, la neurociencia ha aportado muy importantes elementos para entender cómo se comunica el sistema nervioso central con la estructura facial. De esta manera sabemos cómo actúa la fascia bajo esas órdenes de nuestro cerebro. Creo que el tratamiento miofascial es justamente ese vínculo un tanto olvidado, no solamente de recibir una información, sino tratar de precisar esa información, suministrarla en rincones más íntimos del cuerpo y luego analizarla. Y la fascia, de una u otra manera, es la estructura que permite esa unificación. Tiene y comparte con el sistema nervioso central una actividad de muchísima importancia que se llama plasticidad. Quiere decir adaptación. Quiere decir que el cuerpo, independiente en qué condiciones se encuentra, puede adaptarse a las nuevas realidades. Esto es lo que hace el sistema nervioso central, es lo que hace nuestro cerebro. Pero la estructura que se ocupa de realizar esas tareas a nivel periférico es justamente la estructura facial. La inducción miofascial es la parte de la terapia manual que trabaja el sistema facial. El sistema fascial es, según los histólogos, este tejido conectivo que está compuesto por colágeno, elastina y matriz extracelular, elemento que actualmente es muy importante puesto que en él se realizan gran cantidad de intercambios intracelulares e intercelulares. Un proceso simultáneo de evaluación y tratamiento en el que, a través de la aplicación de contacto manual, es una terapia manual, buscamos el equilibrio tensional del sistema miofascial. La inducción miofascial es un método de trabajo basado en terapia manual que busca sobre todo restituir la coordinación, la tensión, la dinámica.
dinámica de movimiento del sistema fascial en general. De alguna manera es el reconstituyente intersistémico, el equilibrador intersistémico entre el sistema circulatorio, nervioso, muscular y visceral. Normalmente, la fisiopatología del sistema fascial es la retracción. Por tanto, esto generaría, dependiendo al tejido que está envolviendo, una alteración funcional de dicho tejido, que puede ser al sistema visceral o aparato locomotor, y también, evidentemente, sintomatología, dolor. Es un estado previo a la enfermedad en el que se altera el movimiento, la estabilidad, la coordinación, el equilibrio corporal. El síndrome de la disfunción miofascial es una pérdida de la capacidad de transmisión tensional y comunicación entre sistemas. Se produce una densificación de la matriz extracelular que produce una falta de transmisión de información entre estructuras. Considerando que la fascia, este tejido conectivo, está envolviendo tanto al sistema visceral como al sistema meningio como al sistema musculoesquelético, realmente se puede abordar cualquier tipo de estas disfunciones. En principio, en las patologías de origen mecánico, disfunciones agudas, pero también disfunciones crónicas. Bueno, en realidad, la inducción miofascial se aplica sobre todo en pacientes traumatológicos, pacientes con síndromes o con disfunciones o patologías del sistema nervioso, visceral, deportivas, en realidad toda aquella patología que involucre la falta de comunicación entre sistemas en el cuerpo. Actualmente, los fisioterapeutas nos regimos mucho de diagnósticos médicos, radiológicos, es decir, si bien hablan y perfectamente determinan una patología médica y un diagnóstico médico, hay muchísimas disfunciones, que no patologías, que son negativas en pruebas complementarias y diagnósticos médicos. Estas disfunciones son muy bien diagnosticadas y tratadas por este tipo de terapias miofasciales. Bueno, yo creo que está aportando o está cubriendo un espacio vacío que había durante mucho tiempo. Creo que la versatilidad del razonamiento clínico, la versatilidad que nos da el razonamiento clínico que utilizamos en inducción miofascial, aporta una visión muy global que nos permite abandonar el esquema mecanicista que teníamos antes. Entonces creo que rellena el hueco o uno de los huecos que nos faltaba en la fisioterapia. Bueno, la terapia miofascial enriquece al fisioterapeuta tanto por su aporte conceptual, teórico, como por sus herramientas prácticas, clínicas, dotándolo de una mayor comprensión del cuerpo, del organismo como un elemento global, como un sistema único. El fisioterapeuta actualmente necesita herramientas manuales para el diagnóstico y el tratamiento. Esto es fundamental hoy en día. Este tipo de formación nos está incidiendo mucho y nos desarrolla mucho esta manualidad. Esto además es vital para el diagnóstico y el tratamiento de las disfunciones que habitualmente tenemos en la clínica diaria. Yo creo que la inducción miofascial abre mucho el razonamiento clínico con el paciente. De alguna manera pasamos de un esquema segmentado de trabajo articular o periarticular a un concepto de globalidad. Y esto invita a crear un método de trabajo muy
mucho más rico para el fisioterapeuta. El gran aporte para moderna contemporánea fisioterapia es un profundo conocimiento de la fascia, no solamente a nivel de la macroestructura, lo que podemos ver a simple vista, mucho más a nivel de la microestructura, lo que descubren poderosísimos microscopios electrónicos, donde nos hablan sobre de qué manera actúan las células, nos dicen de qué manera se produce el precioso proceso de mecanotransducción, quiere decir de qué forma un impulso mecánico cambia químicamente el cuerpo. Y todo esto, repito, bajo órdenes del cerebro, pero ocurre justamente en el tejido conectivo. Ocurre en la fascia. Y la fascia no es solamente un elemento pasivo de transmisión del movimiento, sino una estructura activa, una estructura que participa, una estructura que bajo órdenes del cerebro toma decisiones. Y esto es lo que ofrece la terapia miofascial a fisioterapia. Por esa razón, las técnicas miofasciales se puede aplicar a diferentes tipos de pacientes, desde el paciente pediátrico hasta el paciente geriátrico. Y cada uno de esos pacientes tendrá gran beneficio por recibir las técnicas miofasciales, tratamiento de inducción miofascial. Y esto, el hecho de trabajar con el sistema facial, no significa anular otras formas de tratamiento. Así como en el cuerpo, la fascia es una estructura unificadora, de igual manera en el proceso terapéutico, creo que crea especie de puentes de comunicación dinámica activa entre diferentes disciplinas de fisioterapia. Creo que el aprendizaje de tratamiento de inducción miofascial es muy favorable a cada fisioterapeuta, no importa en qué campo de fisioterapia se desempeña. Y por supuesto, ¿cuál sería el mensaje final? Todo eso hacemos para el beneficio de la persona más importante en este proceso, que es nuestro paciente.